Saludos locos de la tinta y bienvenidos al canal. Yo soy Búho, esto es el Búho de Papel y os traigo hoy un vídeo que me habíais pedido durante mucho tiempo, que es comentando vuestros tatu. Ya lo sé, que he tardado mucho en hacerlo, pero pensad que yo no soy youtuber, que vivo de mis tatuajes y este tipo de vídeos que son largos y que tengo que mirar mucho el hashtag y demás, pues me llevan un tiempo. Lo primero de todo, para aquellos que sois nuevos y que no sepáis de qué va este reto, el tema es que creamos un hashtag, el Búho ayuda, en Instagram para que todos podáis subir algún trabajo vuestro y podáis obtener alguna opinión más objetiva, más en la distancia, o una segunda opinión si no tenéis oportunidad de pedírsela a nadie. Es un hashtag para ayudarnos mutuamente con críticas constructivas. No soy nada amigo ni de las críticas destructivas, ni de ofender a nadie, ni de buscar quitarle la ilusión a nadie por trabajar en esto. Entonces, siempre digo lo mismo, subid uno o dos trabajos en vuestro Instagram utilizando el hashtag elbuhoayuda. También os lo pido, no saturéis el hashtag. Estoy viendo muchos perfiles que subís 10, 15 trabajos. Y para todos aquellos que os gusta saturar el hashtag, sabéis que cuanto más trabajos subáis, menos voy a escogerlos, porque no estáis dando oportunidad a otras personas también de que veamos sus trabajos. Así que, por favor, utilizad el hashtag con un poco de medida. Bueno, no nos enrollamos más y vamos a por ello. Me voy a poner en este ladito para hacer hueco. Y el primero es de In-Home Tattoo. La verdad que es un tatu que me ha llamado muchísimo la atención y que me ha gustado mucho. Me parece que están muy bien tratadas las sombras y el contraste que le has dado. Aunque aquí, por ejemplo, en el pómulo me parece que le has metido un sombreado un poco bestia, o sea, así un poco rudo. Pero la verdad que en general me gusta mucho. Me parece una pieza muy bonita. Te has currado muchísimo la expresión de la chica, también mucho la del lobo. Y la verdad que muy correcta. Ahora se ve muy granate porque está recién hecho, pero imagino que luego todo ese granate del fondo será un gris muy muy suavecito y la verdad que está muy guay. Lo único a lo mejor que no me ha quedado claro, y no sé si es por el sombreado o el diseño, es la calaverita que tiene la chica por aquí por la cabeza cerca de la oreja. Es lo único que me parece como un poco aplanado, pero la verdad que es un tatu guay y que seguro que tu cliente está muy contento por ello. Gracias por participar. El siguiente es de Arkham Tattoo Spain. Es una Catrina. Lo primero que te diría, Arkham, es cuidado con las firmas. Estoy viendo a gente que pone unas firmas tremendas, enormes, en sus tatus. Está bien firmar si es lo que te gusta para que la gente sepa quién eres, pero cuidado con el tamaño de la firma porque la firma casi ocupa más que el tatu. Sobre la Catrina, está guay, tanto lo que es el ángulo de la cara como la pose de las manos, me ha gustado bastante. Sí te diría que a lo mejor la rosa le falta un poquito de contraste, se ha quedado todo como muy empastado con un tono muy, muy planito, y a lo mejor a la rosa, si le hubieras metido en algunas aristas y en algunos sitios algo más de oscuridad y contraste, hubiera salido más afuera, no hubiera quedado tan planito. Pero la verdad que es un tatu que está bien, que está correcto. Me gusta bastante también cómo has hecho el tema de las manos. El dedo corazón se te ha quedado ahí un poquito aplanado. No sé si es también cosa del cuerpo del cliente, porque muchas veces, como esto no deja de ser un tatuaje que se ve en dos dimensiones pero tiene tres, muchas veces en las fotos creemos que hay alguna línea que está curva o que está mal y realmente es el volumen del cuerpo, y luego en persona sí lo vemos bien. Así que tampoco me quiero aventurar a decir que la línea esté mal, a lo mejor simplemente ha coincidido con lo que es el volumen del hombro. Por lo demás, me gusta también el fondo que le has dado amarillo, la saca mucho hacia afuera, resalta mucho. Y cuidado a lo mejor con el sombreado que le has dado a la filigrana de abajo, porque tiene como alrededor de la curva una sombra muy oscura y el degradado es un poco brusco. Pero por lo demás mola el tatuaje, la foto está bien hecha, bien iluminada y la verdad que está guay. Lo único que te diría es eso, ten cuidado con la firma porque casi se come más la firma, y además como la firma mola con el nombre que tiene y todo, llama mucho la atención. El siguiente es de Art Makeup o RMKP. Es una Nubis y la verdad que me ha gustado mucho. Sí te diría que tengas cuidado porque está muy bien iluminada la foto,
pero por el lado del cetro se ha quedado como un poco oscura la pierna. Trata de iluminar todo en general de la pierna para que se vean los detalles. Has escogido muy bien el ángulo de la foto porque si te hubieras puesto más del lateral, el cetro se hubiera visto más, pero el eje central del personaje hubiera perdido lo que se dice importancia. El sombreado también me gusta mucho. Y yo personalmente quizás le hubiera metido algo de sombreado al suelo, entre las piernas, para que dé la sensación de que está puesto de pie en un suelo, en una superficie, en vez de así que parece que está como levitando, ¿no? Por lo demás, todo te ha quedado con un tono muy similar. A lo mejor el tocado de la cabeza, el collar o incluso el taparrabos se lo hubiera hecho más clarito para diferenciar un poco la piel oscura de él de lo que es el resto del ropaje que lleva. Pero por lo demás está guay, está bastante trabajado, tiene unos detalles currados, a mí me gusta sobre todo el detalle de los pendientes en las orejas y el brillito que le has dado en la frente y en los ojos, ha sido muy acertado y está chulo. Gracias por colaborar. El siguiente es de Runas Tattoo, es un pulpito y la verdad que me ha gustado mucho el pulpo, me gusta mucho este tipo de tatuajes en los que están llenos de colores por todas partes, son como muy psicodélicos y la verdad que me mola, le has dado bastante rollito, mucha textura al pulpo. Sí te diría que a lo mejor la textura de la cabeza y de algunos tentáculos la hubieras podido sacar mucho más hacia afuera si le hubieras dado también brillos blancos para darle un poco eso, sensación de 3D, ¿no? De que está como húmedo el bicho. Pero por lo demás está guay. Yo personalmente, porque soy muy amigo de hacerlo, a lo mejor le hubiera metido un power line, lo que es alrededor de toda la silueta, y a lo mejor también en el tentáculo que cruza por medio para darle un poco más de valoración a la línea y de que saliera un poquito más el pulpo hacia afuera. Pero por lo demás es un tatu guay, los colores y la mezcla de colores es muy acertada, me gusta, es un tatuaje muy agradable de ver y muy bonito. El siguiente es de Willing Tattoo, son unas rosas, además con estilo minimal y puntillismo, que además es un estilo que a mí me gusta mucho y que la verdad está muy bien sacado. Me gusta muchísimo, sobre todo, cómo te ha quedado el sombreado y la textura de pétalo de la parte de abajo de la primera rosa. Está muy bien conseguido. Quizás le hubiera dado un poco de power line lo que es al pergamino para destacar un poco lo que es la fecha, porque se queda un poco ahí como comida entre ambas rosas, pero por lo demás mola. Y a lo mejor hubiera intensificado un poco las zonas oscuras, sobre todo de la segunda rosa, las aristas y las zonas de recoveco más pequeños con un negro más intenso para sacarla. Pero por lo demás no te puedo decir mucho más. Es un tatu que está muy guay. A lo mejor hubiera oscurecido un poquito más las hojas para destacarlas y hacer un alto contraste con respecto a las rosas. Pero están muy bonitas. La rosa de abajo sobre todo me parece espectacular, el punteado que le has dado. Y está muy chulo, la verdad. Y como veo, le has metido dos firmas. La del estudio, imagino que es, y la tuya. Y la verdad que ha sido un acierto que las hayas metido en chiquitito, porque se entienden bien, se ven bien, pero no se comen el tatu. Queda una foto muy limpia y que enseña muy bien lo que quieres enseñar, que es el tatu. El siguiente tatu es de Fuzz Tattoo. Es Krusty el payaso. Lo primero que te diría, aunque sea complicado, es que intentes iluminar un poquito mejor las fotos. A todos nos ha pasado que iluminamos por un lado y uno de los lados del gemelo o de la pierna suele quedarse más oscurecido. Intenta, si no, tener dos luces LED, de estas que venden como llaveros, o una y la lámpara que utilizas para trabajar. Eso a mí me sirve mucho para iluminar desde ambos ángulos y que realmente la parte del tatuaje quede iluminada bien por todos lados. En cuanto al tatuaje, es un tatuaje muy correcto. A mí me gusta mucho este tipo de tatuajes tipo trama, muy sencillitos, en blanco y negro y muy lineales. Y la verdad que me gusta, todas las líneas me parecen muy correctas, muy bien trazadas. La trama está muy bien conseguida, sobre todo has cruzado donde la cintura para darle más oscuridad y has dejado lo que es la pierna con tramas mucho más sencillas para darle un poquito más de luz, con lo cual ha sido un acierto. Y la verdad que el power line también me ha gustado mucho que se lo hayas añadido. La verdad que es un tatuaje genial y que no hay nada que comentar, tío, que está muy bien. El siguiente es de Dan Renault Art, es un Stormtrooper en acuarela.
y la verdad que está muy chulo. Te diría lo mismo que otros, ten cuidado con la firma. Has hecho una firma que es más grande que tu propio tatuaje. Se lee perfectamente la firma, el logo que has hecho también es muy bonito y las letras son muy sencillas, así que yo trataría de hacerla más chiquitita, porque aquí la cuestión, lo que la gente tiene que ver primero es tu tatuaje. Una vez que ya nos hemos hartado de ver el tatuaje, ya podemos mirar alrededor y ver tu firma. En cuanto al tatuaje, la verdad que es un tatuaje muy correcto, de acuarela y sketching. Me ha gustado mucho la selección de colores, me gusta el toque anaranjado que le has dado al ojo con el sombreado. También la mancha azul en degradado que le has dado arriba de la cabeza está muy bien. La única que no entiendo mucho es la mancha así que le cuelga negra. Es lo único que no entiendo, si es acuarela o es algún tipo de musgo o algo. Pero por lo demás me parece un tatuaje que está guay, que está currado. Quizá en lo que es la cinta negra que lleva el casco le hubiera metido un power line o algo para destacar un poco más algunas zonas de otras y valorar un poco las líneas. Pero por lo demás es un tatu muy chulo, que está a buen tamaño y que la verdad de lejos está muy bien, ¿sabes? Da un efecto muy bonito y has conseguido que parezca que realmente el casco es blanco y está manchado ahí con ese tipo de acuarela. Hansuling es el siguiente y es una boquilla de spray. La boquilla de spray, me parece que el realismo que le has hecho está muy bien conseguido. Hay una pequeña curva que no me acaba de convencer con respecto a la base. No sé si es así el tapón realmente, con lo cual tampoco te diría. Y está guay la idea que has tenido de que le salga algo de pintura hacia abajo. Sí es verdad que al hacer el power line en rojo se pierde un poco con la piel, queda un poco difuso. Eso es algo que nos ha pasado a todos y sobre todo con las acuarelas pasa mucho. Hubiera quedado mejor a lo mejor o el power line típico negro para hacerlo más grafitero, o incluso un delineado negro muy finito si quieres tirar más al realismo, pero delimitando un poco la zona para que no se pierda, porque es un color anaranjado muy clarito y un rojo que ya de por sí son del mismo tono y se pierde un poco con la piel, pero por lo demás está guay. La boquilla está bien sombreada, la verdad que está muy conseguido, y también las aristas de los laterales de estos típicos tapones para presionar, la verdad que el sombreado también te ha quedado muy, muy conseguido. El siguiente, Let's Go Ink de Elche. Este tatuaje me ha gustado muchísimo porque es la clara evidencia de que no hace falta hacer piezas demasiado elaboradas ni muy complejas para, sin embargo, tener un efecto muy bonito y muy conseguido. Me gusta mucho este tipo de pantera, el degradado que le has dado en la patita y en el rabo. Sobre todo me gusta el puntillismo que le has metido al tronco. Y quizás, lo único, la hoja de abajo se me antoja que a lo mejor, si en vez de en degradado la hubieras hecho oscura, a lo mejor le hubiera dado incluso un poquito más de cuerpo al tatu. Pero sin embargo, está muy bien, el puntillismo que has hecho está muy logrado, y sobre todo que el alto contraste lo hayas metido en su protagonista, en el felino, mientras que el resto tiene un degradado que incluso aunque tira negro en oscuros como las hojas de arriba, realmente el negro negro puro lo tiene el felino, y la verdad que es un tatuaje que te ha quedado genial, que poco hay que te pueda añadir, que las hojas me parece que están bien. Quizá la de arriba hay alguna que se junta un poco y demás, pero que realmente el tatuaje es muy correcto y te ha quedado muy bonito. Demuestras que con algo sencillo también se puede hacer algo totalmente impactante y bonito. GeoRed 27. GeoRed, parece que esta sesión la estamos dedicando a las firmas. También pecas un poco de lo mismo, de que tu firma es gigante y además, por lo que veo, un poco compleja. No sé muy bien lo que pone amantes de la tinta. Yo haría a lo mejor solo la máquina, sin tanto recuadro y tanta línea, porque la verdad que queda muy grande. Pero bueno, vamos al lío. La verdad que me gusta mucho la pose, la mano que tiene flexionada, que está como más aplanada, entiendo que es por la curva de la tibia. O sea que realmente, igual que el planeta, no es que esté aplanado, sino que es por la curva del gemelo y que realmente se ve. Es lo malo de los brazos, sobre todo en gemelos y en antebrazos, que como son muy cilíndricos, normalmente cuando hacemos estas piezas siempre hay un lado u otro que pierde o que lo perdemos más. Pero por lo demás está chulo.
Te diría que a lo mejor le hubiera faltado a la calavera un poco más de trabajo en el sombreado. Tiene como un pegote en la mandíbula y en el pómulo y el resto pues no demasiado. No sé si es porque no te has atrevido a recargarlo demasiado, pero vamos, que tampoco está mal, ¿eh? Sí se me hace un poco el tema de haber metido a lo mejor un power line a la calavera para destacarla más, ya que tiene tanta luz. Y hablando de luz, también te diría que intentes utilizar dos luces en vez de una. Estás enfocando desde el lado derecho con la luz, pero eso ha creado una sombra en el lado izquierdo y se pierde algo de detalle. Por lo demás, el relleno parece adecuado, el sombreado también. Yo a lo mejor le hubiera dado algún toque de color al cuadro de mandos que lleva en el pecho el astronauta por hacerlo un poco más gracioso, pero la idea, la verdad que mola, que salga el astronauta de dentro de la calavera y que sea como el espacio, y la verdad que es una composición que es bonita. El siguiente es Pau CP Tatu. Es un retrato de Jason, de Viernes 13, Jason Burgis, y la verdad que está muy bien, Paul, la verdad que no te podría decir nada, está muy chulo. Lo único que se me antoja, que a lo mejor le falla o que yo a lo mejor le hubiera añadido, es que Jason tiene el triángulo de la máscara en rojo, y aquí todo es como muy blanco y negro, menos el rojo de abajo del cuello y el fondo. Entonces a lo mejor un toque de color en la máscara, en el triángulo, hacerle algunas salpicaduras de sangre hubiera hecho que todo fuera más envolvente. Sin embargo, toda la textura de punteado de la máscara está muy bien, y sobre todo los brillos que le has dado alrededor de los orificios y del punteado ha sido un acierto. Me gusta mucho lo que es la chapa de arriba de la cinta, sobre todo esa, está muy conseguido, tanto el realismo como el sombreado y el brillo. Y la verdad que poco tengo que decir, que me ha gustado mucho el trabajo, es un trabajo muy correcto y que seguro que tu cliente está muy contento con él. El siguiente es Ronnie Chihuano. Ronnie Chihuano, no sé muy bien si es el ojo, las rosas o todo en general lo que querías que viéramos, pero decirte que es un trabajo súper correcto, súper bien hecho, muy limpio, muy limpito y muy depurado. El sombreado de las rosas es muy delicado, está muy bien construido. La verdad que son unas rosas espectaculares, me parece que están súper bien realizadas. Tanto le has dado textura como el sombreado justo para que se vea que son rosas, pero que no llegue a saturar. A lo mejor yo, porque soy más amigo de hacerlo, hubiera sombreado un poquito más las hojas para hacerlas, como suelen ser de un verde oscuro, pues para destacarlas un poco con referente a las rosas y a crear un poco más de contraste. Pero por lo demás está genial. Y el ojo, me ha encantado muchísimo la textura de la pupila. La textura de la pupila está súper bien conseguida, al igual que las pestañas, y la verdad que es de las cosas que más me han gustado. El siguiente es de Andrei Castro Art. Es el símbolo de Berserk, creo que es, así en plan rollo telarañas y demás, y la verdad que me ha gustado mucho porque es algo muy sencillo de hacer y sin embargo muy bien logrado. Has logrado rellenarlo de forma muy adecuada, y también la textura que le has dado de telarañas con el punteado y demás está muy bien. La verdad que yo aquí poco tengo que decirte, está muy chulo y la verdad que está muy bien conseguido. Ushuaia Tatu es el siguiente. Ushuaia Tatu, que ha hecho un estilo que a mí me gusta mucho, que es la acuarela, y que la verdad que está muy bien conseguido. El triángulo es lo que veo que a lo mejor te ha costado o te ha fallado un poquito, aunque puede ser también debido al cliente, porque la boca del estómago suele ser una zona difícil de trazar, ya que a los clientes les cuesta estar quietos. Se me hace que el triángulo, a lo mejor las puntas, las aristas, las hubiera hecho más afiladas, porque está ahí el triángulo como un poco redondito. Por lo demás, el estilo de acuarela que le has metido y el movimiento de los colores me parece espectacular, me parece muy chulo, y que lo has hecho con muy buen gusto, sobre todo que los bordes sean más oscuros y luego vaya el difumino. La verdad que es un tatuaje que queda muy muy bien. Diego Amayan. Diego Amayan ha hecho un tatuaje muy sencillito y a la vez muy impactante y muy chulo. El contraste, Diego, está genial, ha sabido dónde aplicar los elementos negros y los elementos que están sin tinta, los que serían blancos, para darle ese contraste y ese volumen.
La verdad que me gusta mucho cómo has representado la botella, el tramado que le has hecho por arriba y también el juego de punteado que hay alrededor. El barquito, la verdad que se me hace que está justo la posición adecuada con el negro y la verdad que poco tengo que decir, aparte de que está muy chulo y que a lo mejor yo hubiera, después de haber hecho la foto, la hubiera editado y hubiera puesto el brazo recto para que se viera un poquito más de forma más sencilla en vez de tan inclinado, pero por lo demás es una pijada y que realmente me gusta mucho el diseño, está chulo. El siguiente es de Saga Tattoo. Saga, ten cuidado con la firma porque tu firma mola mucho, pero es tan grande que lo primero que he visto en la foto, se me han ido los ojos, es a los colores de tu firma. Si tienes un tatuaje en blanco y negro y la firma es tan grande y colorida, lo primero que me he fijado ha sido en la firma. Entonces ten cuidado, hazla más pequeña para que no se distraiga la gente cuando vea. La verdad que el tatuaje está muy correcto, está muy chulo, encima además está en una zona complicada donde el cliente sufre bastante y se mueve mucho, y la verdad que el trazado lo veo muy correcto para ser esa zona, que es una zona que la mayoría de nosotros odiamos por eso. Yo a lo mejor le hubiera dado un power line para reforzar un poco la silueta. Pero por lo demás has sabido hacer un buen contraste de lo que es la ropa, la piel un poco más oscura. Me gusta mucho cómo has sombreado tanto el hombro como el muslo, y la cabeza y el casco están también muy bien conseguidos. Los brillos y el contraste están en su sitio correcto y la verdad que es un tatu que es sencillo, pero la postura y el personaje tienen mucha vida. El siguiente es de Bloody Ink. Bloody, directamente tu firma es más grande que tu propio tatuaje y está tan pegado que casi me fijo más veces en la firma que en el tatuaje. Ten cuidado con eso. Sobre el tatuaje, al ser la nuca, es un sitio complicado tanto en la posición como para el cliente, pero veo que te has sabido defender bastante bien. El triángulo quizás es lo que veo que te ha costado un poquillo hacer, ya que veo algunos trazos ahí un poco que has tenido que reforzarlos, a lo mejor luego con el relleno, pero por lo demás está chulo. Los árboles, los tres árboles abajo están bastante bien en cuanto a lo que es composición, y quizás la montaña, el sombreado de arriba, yo lo hubiera extendido un poquito más abajo, haciendo que las caras de la montaña llegara el sombreado hacia abajo para darle un poco más de volumen, ya que se te ha quedado un poquito sencillo, un poquito simple, pero igualmente es un tatu correcto y que está bien. Cristian López TJ, la verdad que este tatuaje me ha gustado mucho, Cristian. El sombreado no sé si está recién aplicado o ya tiene su tiempo, pero la verdad que la combinación del retrato junto con los elementos que lleva dentro en color turquesa ha sido un acierto, sobre todo escoger ese color, al igual que el color de los ojos que combina con el fondo. La verdad que está muy chulo. Me ha gustado mucho también cómo le has dado la textura al pelo y a las cejas, y la verdad que la mirada es muy intensa, con muy poquito sombreado y un trabajo bastante limpio. O sea, se te ve que el sombreado lo llevas por muy buen camino. El siguiente es de Alejandro Borges Tattoo. Es un panda místico o algo por el estilo, y la verdad que me ha gustado mucho. Yo quizá Alejandro le hubiera metido un power line al panda para sacarlo más hacia afuera que el bambú que tiene detrás, o el bambú un power line para destacarlo, ya que al tener la misma línea parece que los dos están en el mismo plano y no están uno por detrás de otro. Sobre el fondo rojo con el punteado me gusta, la verdad que ahí has tenido un acierto, y quizá lo único que se me hace un poco raro es el tema del rayado que le has hecho en el moflete con un poco de sombreado. Es lo único que no sé muy bien ahí interpretar lo que has querido hacer, y a lo mejor le hubiera dado un sombreado a la nariz un poco más oscurito. Erlan López Tatú. Erlan, un poco más y firmas encima de tu propio tatu. Ten cuidado con las firmas. Llevo todo el vídeo diciéndolo. Hacéis firmas muy grandes y que destacan mucho. Y al final lo que nos interesa es que la gente y los posibles clientes vean nuestro trabajo, no nuestra firma. Sobre el tatuaje, la verdad que me gusta el colorido que tiene. El sombreado del moflete y la que cae así del cuello son las únicas sombreados que veo un poco agresivos, al igual que el del lomo que se corta y vuelve. Es un sombreado
que yo la próxima vez trataría de hacer un sombreado más acariciando la piel y mucho más suave, ya que piensa que el unicornio es blanco normalmente, y que un sombreado así de un gris casi que no se entienda le va a dar volumen, pero no se lo va a comer. Sin embargo, un sombreado tan fuerte, pues da un aspecto como que el unicornio está más sucio. Por lo demás, parece que todo está bien. A lo mejor en la cresta anaranjada, más bien el tono amarillo, veo que hay algunas zonas que a lo mejor te ha costado rellenar. Pero bueno, es normal y a todos nos pasa al principio sobre todo. El Power Line está muy acertado, aunque yo el Power Line hubiera seguido de la cresta hacia abajo con el mismo grosor, porque le has dado mucho grosor por un lado y muy poco por el otro. Pero por lo demás, está guay, y además ha sido un acierto el Power Line porque saca mucho hacia afuera el tatu. El siguiente es Having 13. Having, la verdad que tu diseño está muy bien, la composición y la idea son geniales, y lo único que te diría es que a lo mejor el sombreado has pecado de lo mismo que peco yo muchas veces, y es de buscar un contraste tan oscuro que al final sombreas demasiado oscuro todo. A mí me está costando, pero ya estoy saliendo del lado oscuro, así que se puede. Yo a lo mejor no hubiera sombreado tan oscuro los ojos, por ejemplo, o el morro, ya que como el casco y las orejas se llevan toda la oscuridad de ese contraste, te hubiera salido un poco mejor la cara hacerla más clarita, porque el fondo también está con tonos oscuros. Sin embargo, por ejemplo, la parte de arriba me encanta, como has hecho ahí el trazado como si fuera de un posca, y la parte de abajo también con los rayajos y demás. O sea, la verdad que es un tatu que en textura, en volumen y demás, es un tatu muy rico, que está muy chulo y que realmente parece es un boceto de que alguien se ha puesto ahí con los rotuladores y se ha vuelto loco, y la verdad que mola mucho. Vamos ahora con Patchy F1 de Beat. Madre mía, qué nombre más largo. No sé cuál de los dos tatuajes es por el que has usado el hashtag, pero yo voy a ir a por el del ojo, que me llama más la atención. Te diría que a lo mejor el párpado hubiera hecho un degradado un poco más suave, ya que es como una línea muy oscura, otra sombra muy oscura y de repente corta. Por lo demás está muy bien, la verdad que está muy bien trabajado el ojo, parece circular, que es algo que hay a la gente que le cuesta mucho, el tema de sombrear lo que es todo el tema del blanco del ojo y darle esa circunferencia. La textura de la pupila y de los derrames del ojo también me han gustado mucho, y sobre todo me ha gustado las pestañas. Las pestañas las has hecho de forma muy realista, porque la mayoría de la gente hace las pestañas siempre en el mismo orden, y las pestañas nosotros normalmente las tenemos cruzadas y las tenemos algo desordenadas. Entonces te ha quedado un ojo que se ve muy limpio, que se ve muy bien. El alto contraste que le has dado está muy bien hecho, y la verdad que desde lejos da muy buena impresión. Cano tatuaje. La verdad que este tatuaje me ha gustado mucho la idea para un codo, ya que siempre vemos las típicas telarañas o alguna araña en los codos y son un poco ya aburridas y más de lo mismo. Sin embargo, esta idea de que le hayas hecho una telaraña que tiene como una especie de agujero en el centro, en negro, está muy chula. Yo quizás, para destacarlo un poco de ese negro y de lo negra que es la araña le hubiera puesto en el lomo algo rojo, aunque he visto que se lo has puesto en los ojos, pero a lo mejor en el lomo hacerla más rojiza lo hubiera destacado más, o al menos darle un poquito menos de tono de sombra para que no destacara, o sea, para que destacara un poquito más, o quizá incluso darle por debajo una sombra paralela para darle más la sensación de 3D. Pero por lo demás está guay. Además es una zona muy complicada, porque las arrugas del codo suelen ser complicadas de meter bien la tinta, y sobre todo de que luego quede bien la foto, porque si pones el brazo semiflexionado se ve abombado, si lo pones estirado los pliegues del codo afean la imagen. Es realmente una zona muy desagradecida para esto, y sin embargo es un tatu que funciona y que te ha quedado guay. El siguiente es Rage Inc. Rage Inc. ha hecho una calavera en una mano, en el dorso de una mano, que la verdad que está chula. El detalle del colmillo sangrante y que se extienda al dedo me ha gustado mucho, porque mucha gente hace el dorso de la mano pero no lo extiende a los dedos, y eso mola. Sobre la calavera te diré que el sombreado está guay. A mí se me hace en la nariz y en los ojos un poco escaso el negro. Yo le hubiera metido a lo mejor un negro más oscuro para darle mayor profundidad, porque la calavera, al tener un sombreado parecido al del fondo, no parece realmente que esté hueca, sino no tiene esa profundidad. Pero por lo demás está bastante bien, y quizás
el sombreado del fondo que le has dado, ya que le has dado un power line bien negro y bien fuerte, yo lo hubiera pegado, no hubiera dejado a lo mejor ese espacio en blanco, sino que lo hubiera pegado directamente con un sombreado más suave, y así el power line ya se encargaba de sacar la calavera fuera y sobre todo de hacerla destacar. Pero por lo demás está guay, la verdad que los dientes así, me molan más los dientes de los colmillos y cómo has hecho los brillos ahí en los pómulos que los del frente, porque los del frente al hacerlos como negros me da sensación de eso, de que está mellada, que a lo mejor es que está mellada, que también habría que verlo, pero yo interpreto así como que tiene una dentadura extraña. También me gusta mucho que le hayas hecho la rotura en lo que es el tabique nasal y que vaya extendiéndose hacia arriba. La verdad que es un tatu que está bastante, bastante guay. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayan ayudado mis opiniones. Ya os digo, como siempre, yo aquí no soy un maestro ni estoy dando clases de nada. Simplemente os doy una opinión como la que os podría dar un amigo tomando un café. Para todos aquellos que queréis participar, repito, solo tenéis que subir a vuestro Instagram uno o dos de vuestros mejores tatuajes usando el hashtag el búho ayuda. Así yo cogeré el hashtag, tendré todos los trabajos ahí y podremos ir comentando. También os animo a que comentéis en la caja de comentarios estos tatuajes que hemos sacado en los vídeos para que todos podamos dar una opinión constructiva a los autores y un poco retroalimentarnos los unos a los otros sobre cómo mejorar, consejos o ideas que a lo mejor a uno no se le han ocurrido y a otro le ha dado una vuelta y se le ha ocurrido una idea muy buena. También os animo a que os unáis a nuestra comunidad Amigos del Búho de Papel. Es una página de Facebook que está enfocada, como estos vídeos, a ayudar a todo el mundo, a que todo el mundo de cualquier nivel pueda subir sus trabajos y reciba ayuda de la comunidad. Opiniones distintas, consejos, trucos, de pues a mí me ha funcionado este tipo de técnica para sombrear, pues a mí me funciona mejor este y demás. Como digo, tanto el hashtag como el grupo de Amigos del Búho de Papel es para ayudar. Si vais a ser ofensivos o vais a tener críticas destructivas, por favor, guardárosla o no vengáis, ¿vale? Esto es simplemente para ayudarnos los unos a los otros a mejorar. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, suscribíos como siempre y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!